get through tonight. I know it's hard to understand how a boy grew to a man turned to a brand. But guess what? Here I am, standing from the block. That's why I'm going to play. You push me harder, I'll do the same. Estar un martes más en un programa de Trato Bello. Hoy es nuestro último programa de esta segunda temporada y como siempre para mí es un placer saludar a las 26 mujeres más inteligentes, más guapas, más divertidas, más amorosas de este país. Y yo hoy les quiero decir adiós, compañeras. Adiós, Raúl. Yo a ustedes las quiero mucho también. 26. 26. Giselita, empezamos con usted, Giselita, el último maletín de los 26. Giselle, abra ese maletín ya. 10.000 colones, muy bien. Muy bien. Entramos entonces, 5 maletines más, Eric. 5 maletines más. El 8. El 8. Ahí está. Laurita. Laurita, Laurita. Una excelente compañera. Laurita, abre el maletín ya. Oh. ¿Usted cuánto se llevó? ¿Cuánto se llevó ese día? Un millón. ¿Un millón? Correcto. ¿Y usted bien que la pulsió en todos estos programas, don Milton? Demasiado. Ni me diga. Vino a todos los programas, el día que le tocó se llevó un millón. Claro, esa es la famosa maletín de los 25 millones, el 6. Luciana, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo la has pasado? Bien. Cuéntame una cosa, ¿ya te dieron el chihuahua? Aún no. ¿Cómo es posible que no se le haya dado el chihuahua a Luciana? Ya casi me lo dan después del programa. ¿Cómo la has pasado, Nayancy? Muy bien. ¿Cómo ha cambiado esa vida? Totalmente. ¿Es otro? Sí, completamente. ¿Antes y después de Trato Hecho? Completamente, totalmente. Digo, yo no puedo hablar mucho, ¿verdad? ¿Cómo va todo? Gracias a Dios, estoy bien. ¿En aquella oportunidad te llevaste? 2,050,000 colones. ¿2,050,000? 50,000. ¿Pagaste un par de cuentillas y listo? No, ahí los tengo esperando para la prima de la casa, que si Dios quiere ya firmamos el número más o menos. ¿Qué te parece? Bueno, gracias. 7,700,000. ¿Cómo los ha invertido? ¿Qué ha hecho? ¿Ha sido interesante, importante? Ha sido muy interesante. En este momento bueno, han sobrado amigos, han sobrado también gente que lo ha apoyado, que le ha dicho, bueno, mira, invertí, hace esto, hace lo otro. Pero está bien guardadito. Sí, he hecho una que otra cosilla. No me cuentes esa otra cosa. Eso no se puede decir públicamente. Viví en Japón mucho tiempo, pero vivo en Santa Ana. Es cierto. Ahí nací, ahí crecí. Pero todo el mundo la reconoció, la saludó y le sirvió de mucho ese programa. La verdad es que sí, es un antes y un después, aunque he sido una persona muy conocida. En este momento no me dice millonaria, pero sí me dice famosa, definitivamente. Después para arriba, Juan Cagalindo. Hola, chica. Siéntese,
Ok. Vamos a ver, Eli. Bloque de cuatro maletines que vamos a abrir a partir de este momento. Sí. Tenías como béisbol. Es la mía. ¿La tuya? La número uno. No, la número uno. No. Karina. Goldman. Goldman, ustedes recordarán. Recordarán que vino, pusimos a una de las hijas de él dentro de las chicas, dentro de los modelos. El hombre llegó, abrió la valija, la vio y nunca supo que era la hija de él. Es que ustedes me hicieron una trampa. ¿Cuál? Y ahí me dijeron. No, la trampa era su hija, nosotros no tenemos nada que ver en el asunto. Mi hija estaba enferma en la casa. Jamás me imaginé que iba a estar acá. Independientemente de eso, no reconocerlo. Sí. Un hijo está raro. Es que me hicieron por los... No me digas nada, hermano. Necesitamos tres números. Tres. Ya, bueno. Ojos cerrados. Ya. Aquí hay uno. Muy bien. Aquí está el otro. Ahí, muy bien. Aquí está el otro. 28. 14. Aquí está el otro. Ah, pero tiene. Sí, claro. El 14. El 4 y el 28, Juanca. ¿Qué? Mándenme un corte comercial, ya regresamos, por favor. Vamos a un corte comercial. Chicos, están hermosos. Ya casi regresamos. Recuerde que esto es Trato Hecho. Y mi madre. Felices de tener aquí a Eric Lonis, a Juanca Galindo, y que ustedes estén con nosotros en este último programa de la segunda temporada de Trato Hecho. Eric, no escogería jamás el de Steven Bryce. Steven Bryce. ¿Cuál camiseta? No, ni me acuerdo, es que como decía, cuando metí al gol nunca me acuerdo. Pero entonces. Pero sí me acuerdo de un buen amigo que fue el que me metió el primer gol en primera división cuando yo jugaba con Cartago. Javier Vicente usaba el número 24, me metió el gol empezando jugando yo con Cartago, pero así que es como la 24. La 24. Fernanda, un abrazo también para usted. Un privilegio haberla tenido como compañera. Marcela, pregúnteme cómo está Marcela. Bueno, Marcela, ¿cómo estás? Te he despedido, te he saludado hoy. Era Marcela. Marcelita, pregúnteme a Jacqueline, ¿cómo andamos con el maletín número 24 que tiene Fernanda? 5,000 colones. 5,000. Fernanda, abrimos el maletín 24 para ver si tiene 5,000 colones. Ojalá que los tenga. Abramos ya. 4,000. Casi. Ábralo ya. Ya. Ahora. 3 millones. Tenía 15. Como siempre, esto se polarizó. Dos sumas muy altas. Una suma muy baja. Y una que ahí está. El que ofrezca la mitad, 7,5. Ya, quedamos tarde, dejamos. ¿Negocio? Falta. Ahí está. Al aire con usted. Hola, ¿qué tal? Qué placer escucharlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Viera cómo lo extrañé? Sí, de veras. Sí. Yo también, Juanca. La última vez que viniste, lástima que no te llevaste tanto dinero para la asociación, ¿verdad? No me lo recuerdo, pero esta puede ser la oportunidad de ayudar a otra asociación. Ve aquí, vamos a la mitad, 7,5, y quedamos tabla, nos vamos todos tranquilos. ¿Me parece? Sí. ¿Me parecerá a Don Eric Lonis? No sé, no le he preguntado a él. De que ofrezca, a ver. A ver, bien oferta. A ver, oferta. Eric, te la están poniendo difícil. Se ve que el hombre no es de tu equipo de fútbol. Oferta. 3,437,600 colones. ¿Hacemos o no hacemos trato? No hacemos trato, me lo dejo. ¡No! Un aplauso fuerte a Lipni.
salúdeme a Eric. Hola, Eric. Hola, ¿qué tal? Venga, venga, venga. Pone nervioso, no pone plata. A ver, pero salúdemelo con estilo. Hola, Eric. Me dicen en espíritu. ¿Cómo? 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 Hola, Juan. Hola. Bien, me encanta, no me importa tu pasado. ¿Por qué no le sugiere a Eric que le cambie el maletín 9 por el maletín que usted trae, Disney? Es el maletín de la tentación, pero la tentación se disfruta. Yo le aconsejo que lo cambiemos. No me toque, no me toque. Me hace así, no me toque. Ahorita no me toque. ¿Qué dice, Juan? ¿Ah? Cada tentación se disfruta. Ah, bueno. Cada tentación, Juanca. Sí. Deje de ir por su corazón. No, libre, no deje por el libido, ¿ok? Ok, sí, lo cambiamos. ¡Eric! ¿Así de fácil es usted? No, no. Pero Eric, no. Pero usted ya dijo que sí, ¿verdad? ¿O no? Todavía no lo he dicho, no sabes lo que digo. Es un poquito de todo, es el vestido rojo, de todo. Es un sí que. Vamos a aclarar el panorama. Es decir, ya el maletín número 9 no es constante. Agradezcale al señor Eric. Gracias, Eric, por caer en la tentación. No, señor Juan. Juanca, gracias por caer en la tentación. ¿Qué dicen aquí? Lo que procede ahora es, allá queda el maletín 16 y el maletín 25. Corazón, iba a pedir el 16 antes de pedir el 5, pero usted me dijo que pidiera el 5. No, fui yo. Usted dijo que su papá no le iba a fallar. Sí, pero mi papá no iba a fallar, era que no lo pidiera. No, pero su papá no entendía que no lo pidiera. Digo, le voy a mandar mucha plata, su papá. Le voy a mandar mucha plata, sí. Pero no entendí el juego. Usted fue, no. Lo que ocurre es que a partir de aquí el tema es hipotético, ¿queda claro? Sí. ¿Hipotético cómo? En el sentido de que ya usted hizo aquí una operación, sí, en la que usted cambió el maletín. Y ahora averiguamos qué es lo que usted cambió, o qué es lo que usted aceptó. Este maletín ya es suyo. Lo que contenga ya no admite discusión. Sí. Ahora vamos a seguir jugando hipotéticamente. ¿Cuál sería el último maletín que usted escoge? El 16 lo escogería. El 16. Estoy seguro que tiene 500,000 o 1,000. Esther. Mándele un beso a Esther, a nuestra compañera de despedida. Gracias, Esther, por haber estado con nosotros en este programa. Envíeselo. Ahí llegó. Abramos el maletín 16. Ya. ¡Gol! Entonces, oiga, aquí el problema está grave. No está bien. No. Vean hoy, ahora hipotéticamente, la oferta que habría hecho el Tiani, una artista, una hermana, una compañera, una mujer entrañable es usted. Abra el maletín. Ya. ¡15 millones de colones! Eso significa que usted aquí tenía desde el principio 500,000 colones. ¿Estamos en lo correcto? Aquí están los 500,000 colones. ¿Sí? Vamos a ver si Eric hizo un buen o un mal negocio. Yo quiero agradecerle a todos los amigos, amigas, que nos han acompañado a lo largo de todos estos programas como participantes, como concursantes. A todo el público que ha venido aquí religiosamente a acompañar, agradecerles a mis 26 maravillosas compañeras. Bravo. La T
la tengo. En mi caso particular, agradecerle profundamente a Dios la oportunidad de haber trabajado para esta empresa Teletica, a los señores y amigas de Teletica, a los productores, a los camarógrafos, a todo el equipo de Teletica, que es una gran familia en lo que a mí concierne. Gracias. Y aquí lo que queda, Livni, es ver si efectivamente la tentación, en este caso concreto, le funcionó a Don Eric. Yo iba a pedir antes del 5 al 16, entonces me hubieran ofrecido 4.800.000. Efectivamente. Me hubieran aceptado los 4.800.000. ¿Sí? Sí, se los hubiera aceptado. Entonces, yo le voy a pedir a un representante de la asociación que venga para acá. Venga para acá cualquiera de ustedes, el que quiera venir. Porque esto de lo que se trata en nuestro último programa es de que trato hecho, aparte de haber cambiado, venga por acá mi querido amigo, aparte de haber cambiado vidas a nivel personal, también se le ha ayudado a instituciones, a organizaciones de bien social. Aquí tenemos, amigo, rápidamente, ¿cuál es su nombre? Desiderio Murillo. Don Desiderio, usted es representante de esta asociación, entonces vamos a ver cuánto es lo que se lleva esta asociación. ¿Sí? Listos. Dime, ¿cómo le voy a quitar yo a usted el privilegio de abrir usted ese maletín de la tentación? Tío, dime, no le quite nada. Déjeme verlo primero. ¿Cuánto? ¿Si usted hubiera aceptado cuánto? 4.875.000. Eso es lo que usted hubiera aceptado y eso es lo que usted hubiera llevado. Sí. Abre ese maletín ya. ¡5 millones de colones! ¡Ah! ¡Muy buen negocio! ¡Muy buen trato! ¡Sofía, venga para acá, Sofía! ¡Qué manera! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! ¡Por acá, Tacho! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Venga para acá, Sofía! ¡Felicidades! ¡Pase por aquí! ¡Aquí está! Aquí están los 5 millones que Eric le va a entregar a la asociación en este momento. Muy bien. Aquí. 5 millones que recibe la asociación Sofía Livni, 26 compañeras maravillosas, Teletica Canal 7, formatos, Teletica se despiden ustedes. Más de 100 millones de colones en premios se entregaron. Más de 100 millones de colones. 26 vidas que cambiaron, cientos de personas participaron y por supuesto un corazón inmenso lleno de alegría y agradecimiento para ustedes que están en sus hogares. ¡Nos vemos!